Y bueno, seguimos transmitiendo para The GES Media en este primer Congreso Nacional UEMTIS, donde, bueno, pues nos estamos encontrando a directores, docentes en estas instalaciones del Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán. Y el día de hoy, bueno, pues tengo aquí en el foro a la profesora Alma Guzmán Morales, que ella es profesora del CETIS número 32. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué le parecen estos eventos que se organizan para los profesores y directivos? Me parece una idea excelente para que podamos compartir con todos nuestros compañeros en toda la República Mexicana y podamos compartir experiencias de éxito y detectemos áreas de oportunidad para poder brindar un mejor servicio a toda la comunidad estudiantil. El tema de este congreso precisamente son los desafíos que se enfrenta la educación. ¿Cuáles son los desafíos que podemos encontrar hoy con las tecnologías? Pues bueno, en alguno de los casos, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, pues hay algunos alumnos donde no tienen los recursos mínimos necesarios. Por ejemplo, yo imparto la materia de inglés y, por ejemplo, la actividad de Duolingo, que es una actividad institucional. Hay chicos que ni siquiera tienen teléfono celular y pues no tienen para pagar internet. Entonces, buscamos estrategias donde en el plantel se le puedan apoyar a estos chicos donde no tienen ese tipo de recurso, ¿no? Y sobre todo integrar la diversidad y la inclusión a los alumnos y alumnas de género y de discapacidad. Sí, es correcto. En estos tiempos me ha tocado la situación de que hay chicos con diferentes problemáticas donde, pues bueno, uno como maestro tiene que adaptarse a la situación que tiene el alumno, ¿no? A pesar de que nuestros grupos son numerosos, pues nosotros los incluimos a todas las actividades, ¿no? Por último, maestra, ¿qué es lo que espera usted de este congreso? Pues yo espero llevarme pues todas las indicaciones que nos den las autoridades y llevarme las experiencias de todos mis compañeros para que yo las pueda aplicar en mi campo laboral. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues nosotros seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán para The GES Media.